Muchas gracias, Ignacio. Lo primero es agradecer la invitación a participar en estas jornadas. Bueno, voy a ir un poco rápido. Voy a contaros un proyecto que estamos desarrollando actualmente, que finalizará en junio del 2013, que, bueno, que como ha dicho Ignacio, bueno, es el proyecto de 4R. Bueno, el proyecto 4R es un proyecto que se inició hace 2 años, finalizará en junio del próximo año y que está financiado por el Programa Europeo de Interreg Sudoy. El objetivo es proporcionar herramientas prácticas al sector de la rehabilitación energética y con esto impulsar y promover la rehabilitación energética de los edificios existentes. El proyecto, bueno, pues es una subvención con fondos FEDER a través del programa Interreg 4B-SUDOE, que va dirigido a las regiones del sudoeste europeo, ¿no? Son regiones de Francia, Portugal, del sur de Francia y Gibraltar. Somos 5 socios en el proyecto, tres socios españoles, un socio portugués, un socio francés, los cuales somos 3 centros tecnológicos, una universidad, que es la Escuela de Ingenieros Generalistas en La Rochelle, en Francia, y una administración pública como es el Gobierno de Extremadura. Bueno, el proyecto nació con una serie de antecedentes que muchos se han comentado ya antes con las intervenciones anteriores, pero bueno, voy a nombrarlos de forma muy rápida. Bueno, los edificios existentes son grandes consumidores de energía. Bueno, esto sí que, a diferencia de las anteriores intervenciones, pues realmente va solamente orientado a la rehabilitación energética. Bueno, son grandes consumidores de energía y esto deriva a que también no suelen ofrecer las condiciones internas óptimas de confort, ¿no? Se estima que los edificios construidos durante el siglo XX consumen entre 1,6 y 2,4 veces más, aunque realmente se puede decir hasta 3 o 4 veces más que los que se construyen actualmente, según la localización y el periodo en el que fue ejecutado. Y bueno, y son claves para cumplir las políticas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Antes se han visto datos de realmente el potencial de ahorro energético y las emisiones de gases de efecto invernadero que realmente representan el total del sector del consumo energético nacional. ¿Por qué hay que rehabilitar? Bueno, se estima que cualquier edificio de más de 20 años se supone un ahorro energético del 50% de energía consumida en climatización. Antes, en los ejemplos que han puesto en Zaragoza, pues realmente han ido ahí, incluso a ahorros mayores. El adoptar esta serie de medidas de rehabilitación energética, pues al final también lleva implícito la mejora del confort del interior de los edificios. Existen líneas de subvención que fomentan la rehabilitación energética, cada vez realmente hay menos y se están eliminando, pero todavía existen y sigue siendo una de las prioridades ahora mismo del Estado español. Los recursos no solo energéticos, sino también ambientales y económicos que conlleva construir un edificio o una planta son muy superiores a los necesarios para rehabilitar. Esto va en relación a las intervenciones urbanas, a la reducción de la huella ecológica, ¿no? Y evitar el crecimiento de las ciudades. Las dificultades que ahora mismo se encuentran, o que es mucho repetir y simplificar la intervención de anterior, de Juan, pues bueno, la situación actual hace que la rehabilitación energética sea un sector en auge. Si ahora mismo se puede decir que haya un sector en auge, pues bueno, es difícil decirlo, pero realmente se están reorientando muchas empresas y profesionales del sector de la construcción que se dedicaban antes a la ejecución de edificios de nueva planta a la rehabilitación y no se están reciclando, sino que existen, se intentan llevar su forma de construir, de nueva construcción a la rehabilitación sin ningún cambio y entendemos que la rehabilitación energética tiene unas condiciones que son mucho más, pues son diferentes y que se debe tratar de manera diferente que la obra nueva. Actualmente es difícil cuantificar la mejora energética que supone la realización de una rehabilitación, ¿no? No,
cuando preguntan a un proyectista si cuánto más o menos se puede aburrir, se puede ahorrar energía o qué intervención es la más recomendable para hacer un edificio, los ciudadanos, los promotores lo preguntan, pues muchas veces no se sabe contestar y eso hace que a veces se elijan las soluciones no las más eficientes ni las más rentables, ¿no? Lo que comentaba antes, pues hay veces que los proyectistas no son capaces de dar una respuesta rápida y eficaz a sus clientes y, sobre todo, los usuarios de los edificios no son conocedores del potencial de ahorro energético que tienen sus edificios, ¿no? Y que tiene la ventaja, además, de la rehabilitación energética, que al final, pues según sea el periodo de amortización más largo o más corto, pero realmente hay un ahorro energético que se puede que luego afectará a su factura energética. El proyecto ha definido cuatro usuarios básicos, ¿no? Cuatro usuarios de público objetivo. Uno es la administración pública, en el que se están proporcionando una herramienta que le permita priorizar la concesión de ayudas, en el que se pueda primar por las más eficientes energética y económicamente. De hecho, este proyecto nació un problema que tenía la Generalitat Valenciana a la hora de conceder las primeras ayudas sobre la rehabilitación energética, que no sabía en qué basarse para dar más o menos cantidad según qué criterios. No tenía criterios, ¿no? Entonces se hizo una primera herramienta y esta se ha mejorado para abrirla a mucho más campo. Porque antes era solamente rehabilitación energética del envolvente. Y luego también la herramienta podrá permitir el análisis integral de barrios para que la administración pública pueda dirigir actuaciones estratégicas en función del consumo energético de esos barrios. Para el proyectista, ¿no? El ingeniero, el arquitecto, que pueda tener un acceso a base de datos de estrategias de rehabilitación, que pueda hacer un análisis energético de un edificio de forma rápida, el intercambio de experiencias y para mantenerse actualizado, ¿no? Porque habrá, bueno, luego lo contaré, un portal web en el que se quiere fomentar que se interactúe entre todos los agentes del sector. Después también para las empresas, el constructor, promotor, fabricante, pues realmente pues que pueda dar visibilidad a sus productos y servicios, que esté alerta sobre las novedades en el sector e incluso la detección de clientes potenciales, porque uno de los usuarios, del último usuario, que al final es uno de los usuarios principales al que ha derivado la herramienta, es el usuario del edificio, que le permita conocer la situación energética, que le va a permitir conocer la situación energética de su edificio de forma rápida, estimar el ahorro energético y económico que va a suponer la adopción de determinadas medidas de rehabilitación energética, y sobre todo que se conciencie sobre el potencial de ahorro energético que tiene su vivienda. Los principales resultados del proyecto pues son, quieren que, bueno, se ha tratado de que sean prácticos, ¿no? Que cualquier profesional, usuario final, pues los pueda utilizar. Entonces se están haciendo, os comentaba, vais a ver imágenes e incluso un vídeo al final de lo que se está trabajando. Todavía no está abierto, ¿no? Hasta junio de 2013, que no finalizará el proyecto, pues no se va a poder, no va a estar abierto a todo el mundo. Después, una vez que finalice el proyecto, pues eso será, es decir, sea de libre acceso para cualquier usuario o cualquier profesional. Y bueno, se está desarrollando un portal web específico de rehabilitación energética, ¿no? En el que se quiere que todos los usuarios pues interactúen ahí, la aplicación web de evaluación energética, tanto económica como energética, no se oye bien, y que os contaré un poco más en detalle, y luego también la organización de actividades de difusión y promoción de la rehabilitación energética de edificios. Hemos hecho ya jornadas en Portugal, en Francia, aquí también en España, en Cáceres. Y el mes pasado se organizó un congreso, el congreso de 4R, de rehabilitación energética. Os voy a contar de forma muy rápida el portal web. Estas son imágenes del maquetador, todavía no está disponible. El objetivo es dotar de un espacio en el que los diferentes agentes del sector de rehabilitación energética pues interactúen entre ellos.
y que, sobre todo, que intentar concienciar al ciudadano de la importancia de la rehabilitación energética, ¿no? Habrá diferentes, no sé si se ve ahí, pero bueno, diferentes categorías, estructurado, en el que, según el perfil de usuario, pues se le mostrará de una manera o de otra, ¿no? Pues, pero habrá noticias, eventos para mantenerse actualizado, legislación, normativa, otra parte de subvenciones y ayuda, casos prácticos. Se pretende que todos estos casos prácticos pues se recopilen en la página y que puedan ser consultados por todo el mundo. Guías, productos, empresas, foros, etcétera. Digamos que cada usuario pues irá según la se dé, pues clicará sobre la pestaña que se sienta más representativo y los contenidos se mostrarán según sus necesidades. También hay un espacio para que las empresas ofrezcan sus servicios e introduzcan las características de sus productos. En este de las características de sus productos va a tener una conexión con Ecuador Resim, que es la aplicación que ahora os mostraré, que realmente todas las empresas que quieran introducir sus productos, después el usuario, cuando quiera hacer la evaluación energética de su edificio, pues podrá seleccionar los datos de esa base de datos, productos reales. Os cuento un poco Ecuador Resim, que al final es lo más interesante. Cuando empezamos a desarrollar esta herramienta, pues bueno, tuvimos una serie de definimos una serie de especificaciones iniciales y que no han sido fáciles cumplirlas, pero creo que el resultado que se está obteniendo va a ser muy bueno. El primero es que se adapte a los distintos niveles de usuario, que la herramienta a un usuario, a un ciudadano, pues no se le muestra la misma información que la de un proyectista, ya que realmente su conocimiento técnico acerca de la rehabilitación es muy diferente. Que sea de uso rápido y sencillo. Para eso se ha reducido mucho la entrada de datos directa por el usuario y se han desarrollado bases de datos. Que sean los resultados que se obtengan que sean fiables, y que estos resultados sean prácticos. Y la última especificación es que sea una aplicación web, ¿no? Que no tenga que no sea una aplicación de escritorio, ya que muchos de las características o de los servicios de los que se alimenta son servicios web, ¿no? En el que no tendría sentido hacerla de escritorio. Se han definido dos niveles de usuario. El usuario del edificio es el nivel básico, en el que digamos que se le va a dar un poco todo hecho. Y luego los profesionales pues tendrán un nivel avanzado donde podrán seleccionar las características de su edificio e incluso acercarse mucho a la realidad de su edificio. Pues como decía, Ecuador Resim se basa en la usabilidad y fiabilidad de los resultados. Por un lado, el análisis desarrollado en el proyecto Ecuador y los servicios web minimizarán los datos de entrada para facilitar su uso. Y por otra parte, pues bueno, eso fue la parte más crítica, ¿no? Y más importante fue la elección del motor de cálculo. En principio estaba previsto desarrollar uno propio, el consorcio desarrolló uno propio basado en las diferentes normas de eficiencia energética existentes. Pero bueno, vimos el potencial que tenía no sé si lo conocéis, el programa Energy Plus, que es un software de simulación dinámica, software de simulación dinámica energético, desarrollado por la Agencia de la Energía americana. Pues haciendo pruebas, pues realmente se puede ejecutar a través de un servidor web. La velocidad de simulación depende del edificio, es rápida. Y bueno, y sobre todo la credibilidad de los resultados está garantizada. Se ha creado una base de datos, ¿no? Tipologías edificatorias, tipologías constructivas de la envolvente térmica del edificio, de los diferentes tipos de instalaciones y de técnicas de rehabilitación energética, tanto pasivas como activas. Lo que hace Ecuador Resim es utilizar esta base de datos para orientar al usuario, sobre todo al usuario
no especializado, ¿no? Y que según la localización, uso y año de construcción del edificio, pues se van a sugerir diferentes características constructivas. Estas son algunas fichas tipos que se han ido desarrollando. Y bueno, y la otra parte de la base de datos son los servicios web. Obtenemos mucha información del edificio a través de, sobre todo, de la Dirección General de Catastro, de Google Maps, de Google Earth y de Bing. Son los cuatro servicios que actualmente estamos utilizando. Y lo que obtenemos de Catastro, pues son información, la verdad, que nos ha sorprendido cada vez que íbamos avanzando y íbamos encontrando más datos que podíamos obtener de forma automática, que era la localización, el año de construcción del edificio, el uso principal, su geometría y orientación, número de plantas, identificación de elementos constructivos, ¿no? Podemos diferenciar, podemos levantar el edificio con los datos de catastro y definir qué es cubierta, qué es fachada, qué es medianera, qué son particiones interiores, y con eso pues nos permite escribirlo en lenguaje de Energy Plus. Y de los edificios próximos solamente nos interesa el número de plantas, la geometría y orientación, ya que no son los edificios a simular, son para el cálculo energético, para las sombras que arroja sobre el edificio de evaluación. E4RSIM tiene la posibilidad de cargar diferentes archivos climáticos. Se han definido tres tipos de archivos climatológicos, los obtenidos por estaciones meteorológicas. Si alguien tiene los datos horarios de una localidad en concreto, se pueden cargar e introducir para hacer la evaluación energética con su propia base de datos de climatológica. Los archivos climatológicos que proporciona la normativa vigente son los de las zonas climáticas del código técnico y que utiliza Calenergy y LIDER, o incluso una metodología que hemos desarrollado en el proyecto, en el que se ha creado, que a través de los mapas climatológicos pues hemos creado una base de datos. Es un poco complicado de contar, lo voy a contar muy, muy brevemente. Lo que hacemos es que nos hemos dado cuenta que para las simulaciones de determinadas localidades, pues bueno, lo que hace Calenergy es coger el archivo climatológico de la capital de provincia, y en función de la diferencia de altitud con respecto a la capital, pues modifica o no la zona climática. Hay en muchas ocasiones en las que los datos no son los más certeros, los datos de la simulación que se obtienen no son muy representativos. Entonces, lo que hemos desarrollado es una base de datos, y al hacerlo tipo aplicación web, pues realmente no hay un archivo climático, sino que según zonas climáticas marcadas en los mapas de temperatura, humedad y radiación de los atlas climáticos de Ibérico, que realizó la AME, la Agencia Española de Meteorología, y la Agencia también de Meteorología Portuguesa, pues se han desarrollado diferentes bases de datos en los que por capitales de provincia se hacen medias, y cada usuario y cada localidad o cada punto geográfico se genera automáticamente un archivo climatológico en formato de PW, que, si bien es cierto que para las capitales de provincia no sirve, porque realmente ya está ese dato, hay en muchas localidades que los resultados de simulación son muchos más exactos. El usuario podrá elegir entre un archivo climatológico u otro y para hacer su simulación. El funcionamiento básico de la aplicación, bueno, pues hay unos datos de entrada, principalmente año, uso, geometría, soluciones constructivas, localización e instalaciones, que o bien se obtienen a través de catastro o bien a través de la base de datos. Con estos datos de entrada se genera el archivo IDF, que es el que contiene toda la información del edificio a simular por Energy Plus, y los archivos EPW, que son
los que necesitan IR Plus, que son los archivos climatológicos. Pues con estos dos archivos se ejecuta en IR Plus, da unos resultados preliminares de cómo es la situación actual del edificio, se le establecen unas estrategias de rehabilitación y se obtiene el resultado final de cómo estaba el edificio existente y cómo era el con las estrategias de rehabilitación, como el consumo energético de rehabilitado. El funcionamiento, voy a ser aquí muy rápido porque ahora mismo hay un vídeo, pues en un mapa web se selecciona el edificio a evaluar y E4RSIM pues devuelve la localización y su posicionamiento, sus coordenadas, año de construcción, uso principal del edificio y número de plantas. Con esta información pues se obtienen datos de fachada, de cubierta de huecos e instalaciones. Y sí, e incluso la geometría. Esta es la imagen que se ha visto anteriormente, esto es lo que genera E4RSIM, pero hay muchas ocasiones en las que no existe información geométrica de catastro y esta se debe introducir a mano. Esto ahora mismo pues pasa en Francia y en Portugal y en el País Vasco y Navarra porque tienen transferidas las competencias de catastro. Actualmente catastro está muy, muy, muy adelantado, la Dirección General de Catastro está muy adelantada incluso con respecto a otros países europeos y ahora mismo estamos tratando de que para el País Vasco y Navarra también se pueda generar esa geometría del edificio. Pero si no se tiene esta información, se ha creado una herramienta de dibujo que permite calcar el edificio. Y entonces hacer el edificio pues también con la misma muy cercana a la exactitud que genera el catastro. Con esta información pues E4RSIM sugiere diferentes soluciones constructivas. Esto está planteado muy básico, este es el sistema de funcionamiento del usuario básico en el que solamente se le deja elegir entre si su fachada es de ladrillo caravista, de piedra, enfoscado o ventilada. Estas soluciones constructivas se van cargando en función de la localidad y el año de construcción. Pues irán apareciendo unas diferentes. El usuario avanzado tendrá la posibilidad de seleccionar entre diferentes bases de datos o incluso introducir las capas según, pues como casi todos los programas de cálculo energético. Lo mismo con cubierta, con los huecos y con las instalaciones. Se obtiene los resultados de consumo energético de calefacción, refrigeración, iluminación y agua caliente sanitaria, aunque en esta imagen no está el agua caliente sanitaria porque se acaba de implementar. Esta es la situación actual del edificio y este es implementando el potencial de ahorro energético que tiene ese edificio. Después se podrá aplicar diferentes estrategias de ahorro energético y te dará te dirá pues realmente el ahorro energético que has obtenido e incluso el coste energético, el coste económico de la intervención. Os voy a poner un vídeo de funcionamiento de la versión actual en el que bueno se introduce la ubicación del edificio. Se puede hacer bien escribiéndolo o bien a través del mapa tipo Google Maps. Aquí ya he encontrado el catastro de la dirección y te dice la zona climática de la zona. Automáticamente te dice el uso del inmueble, la antigüedad y aquí tú defines el radio de los edificios colindantes, ¿no? Que es para qué edificios quieres que te coja para ver si te dan sombra o no. Después también puedes hacer la evaluación energética por vivienda, también al seleccionarla pues te cambia, te dice que es una vivienda, un edificio de viviendas, todo esto es información que da catastro. E incluso, si para cargar diferentes soluciones constructivas, pues si ha habido algún tipo de rehabilitación, pues te dice que lo indiques, para realmente luego calcular el potencial de ahorro energético que realmente sea más exacto.
Con esta información seleccionas el tipo de envolvente térmica de fachada cubierta y ventanas que tienes en tu edificio. Como comentaba, habrá una edición avanzada para el usuario avanzado. Ahora mismo se está generando la geometría y bueno, mientras seleccionas las instalaciones que tiene tu edificio. Y bien, y con esto, sin nada más, realmente generamos esta información, ¿no? Que es el... A ver, lo voy a parar. Bueno, pues se genera toda esta volumetría. Realmente el edificio es así. Con los edificios en sombra, digamos que se han levantado todas las capas de catastro. Hemos, por coincidencia de capas, definimos, realmente vemos lo que es medianera de lo que no es medianera. Aquí la fachada, pues bueno, tiene ese, creo que ahí está determinado un 20% de huecos en fachada. Lo que es medianera, lo que es fachada, lo que es cubierta, lo que es partición interior. Y realmente esto ya está dibujado así para que el Energy Plus, ¿no? Está todo en formato Energy Plus, ¿no? Que realmente a veces lo complicado, una de las ventajas de hacerlo de esta manera es que realmente lo que simulas es tu edificio, no son metros cuadrados de fachada o de cubierta según orientación, ¿no? Sino que realmente la simulación que haces es con un programa de simulación dinámica real. Esta es la forma de simulación, esta ya es más completa, que tiene con la herramienta de dibujo. Bueno, aquí ya está indicando que no hay servicio de catastro, porque o en ese momento no está activo, o están con mantenimiento o con actualizaciones, y bueno, pues lo haces de una forma más manual. Pues bueno, defines pues lo mismo, la zona climática. Y aquí ya sí que tienes que decirle pues realmente el uso del inmueble, su antigüedad. Bueno, y esto un poco es lo mismo, ¿no? Introduces si ha habido algún tipo de rehabilitación. Aquí estás obligado a hacerlo, ya que no se obtiene de catastro. Y digamos que la herramienta de dibujo, que al final se generará un archivo IDF de la misma manera que el otro, pues bueno, pues se ha hecho muy sencilla para que el usuario pueda calcar a través de un mapa, bien, si tenemos la suerte de que haya catastro, y si no, a través de una imagen aérea, en el que tienes que dibujas el contorno, seleccionas lo que son las fachadas y las medianeras, el tanto por ciento de hueco en fachadas, si hay patios o no hay patios, y los dibujas los edificios colindantes. Para que, bueno, si, para que en el cálculo te obtenga si realmente tiene pérdidas por sombra o ganancias. Lo que se ha intentado es que sea muy sencillo. La mayor pega que tiene al hacerlo de forma de dibujo y por simplificar, hemos determinado que el dibujo en planta que se haga, se prolonga, realmente es el mismo en todas las plantas que tiene el edificio, mientras que en el vídeo anterior, no sé si habéis fijado, pues realmente coge la información geométrica de cada una de las plantas, ¿no? Esta es una limitación que al final, por simplificar la herramienta, pues se ha decidido que sea así, porque se han hecho pruebas y los resultados de simulación no son muy, muy significativos. Se define la altura de plantas o los edificios de al lado, y lo mismo se elige, pues aquí por ejemplo ya está el cara vista, pues bueno, cubiertas, se eligen las instalaciones, y bueno, ahí se obtiene la pantalla resumen con toda la información que hemos ido adquiriendo y los datos geométricos que hemos rellenado que hemos cubierto con la herramienta de dibujo. Ahí se le da a simular
se obtienen datos de la calificación energética y de la calificación de la evaluación energética de calefacción, refrigeración e iluminación, y ahora mismo ya hay agua caliente sanitaria, en el que, bueno, esta es la evaluación energética del edificio existente, ¿no? Este es la del. Este se hace otra. Al mismo tiempo, una vez que te muestra esta información, se ha generado otro archivo IDF, que es para calcular el potencial de ahorro energético que tiene ese edificio, pues se han establecido todas las estrategias de ahorro, como si hubiesen adoptado todas las estrategias de ahorro energético, ¿no? Pues realmente, pues haber puesto aislamiento en las fachadas, en cubiertas, haber cambiado todas las instalaciones, ¿no? Para definir el potencial de ahorro energético que tiene ese edificio. Luego será el usuario quien escoja qué solución de rehabilitación quiere adoptar, ¿no? Bien, a través de, pues por ejemplo, en fachada, pues con un aislamiento con un sistema SATE, modifica la caldera de agua caliente sanitaria y las luminarias incandescentes, pues las pone de bajo consumo, vuelve a hacer otra vez la simulación energética y realmente te dice, con esas medidas de ahorro energético, pues el ahorro que ha tenido tanto en calefacción, refrigeración, iluminación, porcentaje global de ahorro, y aquí todavía no está implementado, pero bueno, te dirá el coste de la inversión que tienes que acometer y el ahorro en la primera factura de año. Hemos puesto por ahora ahorro en la primera factura de año por la creciente subida que va a experimentar la energía. Pues bueno, como todavía no se conoce, pues en el primer año te vas a ahorrar esto. Sí que en el informe que se genere se va a dar más información acerca de los periodos de amortización. Y bueno, yo creo que esto es el vídeo. Y bueno, y ya como conclusiones, pues bueno, dentro del proyecto pues Ecuatorial se ha desarrollado esta aplicación, que se ha tratado que sea sencilla, sobre todo, y que permita a los propietarios de los edificios, pues en muy pocos clics, acercarse a saber cómo es el comportamiento energético de su edificio, para evitar pues que realmente pues cualquier usuario diga que es muy simple. Hay una edición avanzada en la que se pueden modificar todos los datos, tanto de instalaciones, ahí por ejemplo en las instalaciones están bueno, en AutoSize, ¿no? de Energy Plus, pues bueno, si uno conoce los datos de eficiencia de la caldera o la potencia que tiene, todo eso lo va a poder incluir, incluso todas las medidas de rehabilitación energética que incluso no estén implementadas, pues se podrán introducir. Y realmente, al final, los resultados son de un programa de simulación que es Energy Plus, ¿no? Que tiene credibilidad internacional. Y lo último, la conclusión del proyecto E4R, es que bueno, entendemos que es necesaria una labor de concienciación sobre edificios eficientes, igual que se hace habitualmente en otros sectores, automóviles, electrodomésticos, iluminación, en el que digamos que todos los usuarios están bastante sensibilizados. Esas campañas no llegan de la misma manera en el sector de la edificación, y que la realización de acciones de difusión deben salir del ámbito profesional y acercarse al usuario final, ¿no? al ciudadano, porque realmente es totalmente desconocedor del potencial de ahorro energético que tiene y al final son los que van a promover la rehabilitación energética. Bueno, esto es todo. No sé si he ido demasiado rápido, pero bueno, podéis ver información del proyecto en esta página. Por ahora no se puede tener acceso a Ecuador SIMS, y que saldrá una versión beta para que la pruebe todo el mundo. Quien esté interesado puede mandar un correo y se le puede dar acceso en cuanto se tenga esa primera versión. Muchas gracias.